Hola amiga, bienvenido a mi otro nuevo video. Mi gente, día de hoy ya miro el video de la comida de pata pollo. De breve la todo lo comida. Entonces, día de hoy nosotros hacemos una comida de camarón estilo chino. Sabón hago de tipo chino. Y ya limpié el pinche camarón con cabeza todo. Y está limpiando, prueba, abriendo aquí, listando la pinche ajo. Todos los sándwiches aquí ya está listo, un poquito cochinero. Limpiamos para que se mire bling bling. Simón, ahorita limpiamos. Y Yucasón. Clean, clean. Y Cristian. Y aquí dando el breve. Ay, los dos. Son holgazanes. El J.D. Ey, amigo. Ey. Ey, ¿qué estás soñando, mijo? ¡Caramare! Estamos en un viaje familiar. Sí. Sí. Ah, estabas soñando. ¿Soñaste el mismo extraterrestre o otro? Yo me estaba metiendo en una sonda. ¿Sí era ese mismo? No, yo ¿vale? Soñé uno que era gris. Mamá. Era uno gris. Ey, hoy voy a hacer uno. Digo, hoy voy a hacer una comida. Exótica. Exótica. Sí, comida china. China. Siempre poniendo comida china, pero esa comida vas a hacer. Camarón, mojo de ajo con tiro de Samsung. Soy el mexicano. Chino, mexi. Chino, mexi. Vas a combinar los sabores. ¿Y China, cómo se dice? ¿Nombre? ¿Tu pera vida? No, verga. ¿Qué tiene en China? Tiene en China. ¿Cómo se llama? Se dice. Xie. Suanyong Xie. Pero ese día no lo tocó comer. La neta, ¿cuándo? La noche. Fui a cambiar cosas. Sí, ya me acuerdo. Si lo tocó ese comida. ¿Es lo mismo qué? ¿Ah? ¿Va a ser lo mismo? Va a ser lo mismo, pero más. Más 100% china. Es más sabrosa. Más 100%. ¿Qué va a ser? Pues tú la comiste, ¿no? Sí, le mandé un platillo para tu mamá también ese día. Simón. ¿Gustó? Sí, le gustó a mi mamá. Y le dijo. Estaba muy lico. Dijo que estaba muy lico. La gente cuando le ganan dinero, si cambia del calabaza. ¿Cambia? Ya se debe. Porque me iba a hacer la barba ya, ¿no? Mijo. Y porque me lleve el dentista también. ¡Ule! ¿Qué? Pero ¿por qué no dices para que me lleves al centro, pues? Sale más caro que un niño tonto, Yuka. Oye, ¿y el JD no está? Ah, lo tiene Cristian. Está. Voy a presentar. Original. Le voy a presentar los otros grupos CDN también. Una persona. Wow, un mini JD se llama. Nuevo integrante. Mira, JD también. JD, cuidado. Oye, mijo. Quiere me cambie para allá porque me tenía para allá. Todo amarillo. Mira, el niño finito. Mira, ese también se llama JD. Es un camarón. Pero, ¿por qué JD? A ver. ¿Por qué? Porque come chapulines. Sí. Ah. ¿Sí me explico? Sí, sí me explico. Sí, entiendo. No habla así, mijo. Así, ándale. De la mano primero. Yo soy. Te da mano bien rara, la verdad. El camaleón. Te tira un latigazo, la verdad. Cama, camaleón. Ay, no me muere tanto que lo está agarre y agarre. Güey, cuando está en la jaula. Ay, ¿qué va a hacer, pues? Color, ¿eh? ¿Hago contigo? Me gusta el color negro, pendejo. Es ese. Este es agua de coco. Si sobra, me guarda. ¡Ey! Lo que te cargué. Y. Que te meta la lengua. Freo, ¿dónde vas, perre? Va. Camelé una sala, ¿no? Espérate. Sí, cómeme el pinche pelo. Va subiendo, está subiendo. Está subiendo porque no está. Sí, te cae muy bien, pero sí. ¡A tu puta madre! ¡Te mordió! ¡Agarra la verga! No, me da miedo agarrarlo. Ya me subió el talón. Ya está subiendo. Está subiendo. Está cagando la verga. No caga. Si cago, yo lo vi en la mañana. ¿Qué? Yo lo vi en la mañana. Se puso aquí así. ¡Me dejo! ¿Qué maltratas al JD, verga? Siempre me he dado cuenta que me maltrata. Quítate. Estaba Kira. En el palo ese atravesado. El Stuart, iba a decir el Stuart, ni que fuera rata. Ese cabrón está feliz cuando anda afuera, güey. Es igual que el dueño, va, igual de callejero. ¿Cómo callejero? Stuart. Me gusta andar en la calle, Me gusta andar en la calle, no. Deberías de ponerle Stuart Lee.
¿Ya está subiendo arriba mía? Ya va para arriba, mijo. Ya está arriba ahora. Solo suelto. Vale, pues, mi gente, entonces aquí voy listo todos los camarones, san, todos los sabones, y voy a esperar al camarón para que come plebe, para que ellos comen feliz, porque estoy sufriendo machín en el video pasado, comer pata pollo, para que se están matando. Pita ahí, para hacer cortando ellos, pues. Sí, tenemos que comer ahora camaroncito grande. Ahora sí está feliz, ¿no? Sí, pues vamos a comer camarones. Ahora sí, ¿no? ¿Está bien, no? Para que no pone cara de... Ahora sí, no, ya se come ya. Uy, mapo, está barbón la hace de acá. No, sangrón. Ahora pues, mi gente, comenzamos ese nuevo video. No te vayas porque esta comida bien buena, mi gente. Vámonos. Espera. Díselo ahí. Ya, se va a abrirle ya. Pues. Pues mi gente, ya empezamos. Para esa receta de comida china. De camamón. Con todo lo que a veces mía, le chupa. Usted, a todos. Se me invita a ir a mantequilla. Comida sana, pues. ¿Es mantequilla? ¿No? ¿También es mantequilla? ¿Los dos son de mantequilla? Sí, me siento un bumpazo mantequilla en la cabeza, ¿no? Llega un cantante. El puro sueño trae, mijo. ¿Sí o no? También. Pues aquí empezamos, mi hermano caliente los bocos. Vamos a esperar a que se caliente el disco. ¿Disco? ¿Cuál bol? ¿El bol? ¡Disco! ¡Bol! ¡Disco mexicano! ¿Por qué? Porque no es chino. Hoy cumpleaños, ¿cómo se llama? ¿Cristian? JD. Hoy cumpleaños JD, Fedecamo ahí. ¡Valiente! ¡Valiente! ¿Cuál es el cumpleaños, pa? El cumpleaños Cristian. ¿Va a ir uno para tu cumpleaños Dino? No, pero sí, yo no. Ah, a vender ayudante. Ahí le ayudante, mijo. Pasa. Aceite y mantequilla, ¿verdad, chá? Dime aceite. Métete al cuarto. No, la perra esta aquí quita pelo para que haga su comida aquí. No. No, que quiere que le quiten los pelos para cocinarla. Para cocinar pelo. ¿Hoy tiene no, que íbamos a hacer camarones, loco? No, a hacer pasto alemán. Pura mamara. Pastor alemán, dice. Pura mamara contigo. Mestizo. Vas camarones bien, ¿no? Vale, pues. No, deja, no te veas. ¿Qué vas a hacer, amigo? Ve. ¿Qué vas a hacer? Enseña cómo. Primero, se quita. Ajito. Mime frita, ajo. Oh, agua, chile. Agua. Agua, güey, un perro el ajo, güey. Mime frita, poquita ajo. Qué perro, güey. Bueno, encima. Que y chino. Todo lo echa adentro juntos para que chille. Ya le fue. Le chille el perro. Haciendo comida de camarón costilla. Ese mismo frito, era llevo y cebolla y cambray, champiñones. No, no. Champiñones no lleva. Chile. Jalapeño. Son chiles jalapeños. ¿Me estás enseñando o cómo? Jalapeño mía. Son chiles jalapeños. Chiles jalapeños, ok. Y me calentamos. Son duro, bueno. Porque para que haga sabor, siempre que ocupa frito ese madre. Sí. ¡Que chile! Sí, que chile el camarón. Pues. Una cajeta, ¿no? Está saliendo como uno así cruz. Bueno, está pelando la paleta. ¿No te tiene fe, chino? No te tiene fe, ¿cómo la ves? Mira. Exacto, de eso hablaba cuando decía el movimiento de la cuchara, pues. Pimienta. Soya. Mezcla.
Ve nomás como chilla. Que tú eres una chingonería para eso, ¿eh? Pues que trabajó 5 años, dice el chino, en cocina. Se cayó la semilla, ¿cómo que está? 5 años de chavo, dice. Limón. ¿Cuál es el nombre de ese limón, pero sí? Limón real. Real. Limón hierro. La casa limón. Limón lleno de mugre, se llama. Ya, era licuada chingada. Ahora mantequilla. Tu momento de brillar, mijo. Es que miren que está jugando las pelotas. Mantequilla. Se robó mi momento. Se robó tu momento. ¿Cómo? No, mantequilla después. Hermano, ¿es cierto la mantequilla primero? La yuca puro come cabeza ahorita. No ocupa nada más. Muy bien, ¿no? Un kilo y medio de tortillas, las dos sabritones. Ya. Uno sabritón. ¿De gente? ¿Cuándo último? Porque no hay. Se ¿no hay plato? ¿Ves que ya se acabaron los platos desechables? Tengan bien poquito. Mira. Entonces de con eso. Ya, listo. Se acaba. Se quítale. ¿Listo? Sí. ¿Pasiste? Oh, macizo le gusta. ¿Tú dijiste que te gusta macizo? Te gusta macizo. Se llama camalón costilla cebollí. Cambray. Poquito porque somos muchos. Es para probar nomás, ¿va? Ajá. 5 camaroncitos. Vamos a ver qué rato. Probé que no hay en este. Uy. Ah, eso. Camalón, costilla. ¿Da un poquito de eso o qué? Verga la cabeza. Come, chupa. Chupa. Yuca y yuca. ¿Dragónira? Siempre. Es para todos. Grabate todo, grabate todo, chino. Para ver la receta. Sí. Prueba primero a ver cómo usted, no, cómo no, está. No, no, es que debe, por eso no debes de grabar exactamente la receta. No, que grabó. Hay gente que te la va a robar, luego va a poner su restaurante. Pues. Pero puede cortarle. Ah, sí, cierto. Se va a llamar... Chong Chong Chong. Camaboba. ese cupa chupar. Ay, quita cáscara, no, ándale, sí. ¿Para qué va a quitar la cáscara? Es cupa chupa, yuca, chupa luna. Yuca. Ay, 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 está bien caliente, güey. A Yuca le encanta chupar. ¿Cómo está? Sandy también gusta chupar manchines. A ver, güey, chupadores. ¿Está buena? Está bien. Está buena, güey. ¿Cómo el otro va? ¿Cómo que otro? Pero está más picosito, ¿no? Como el otro día, pues. Pero ese es más sabor. Es un chiloso ahora. No, un no, poquito nomás, güey. Está bien bueno. Que trae más ajo nomás. ¿Y tú, amigo, ya comiste o qué? Yo ya. No. Voy a pedir permiso. Estaba cuchareando mientras lo hacía. Puro, come cabeza. Ya vi que había un montón de cabeza ahí. ¿Gustó o no? Está bueno. Nomás no me pidas que. Y mi gente también come usted. Mi mero come usted también. Se mira que el oso, así, mucho, así. No, la neta no, se ve. ¿El oso por qué? ¿Por qué es que el oso? Porque se mira mucho salsa. No. Así se llama camalón costilla. Es lo que da el sabor. Ah. Ingasú, madre. Vale un bed. Pásame la poca y yo te pongo. Mañana hay que mandar que hace bueno, ¿no? Porque no va a caer todo el palo para acá. Un avionazo para caer en la cabeza, pero sí. Estamos grabando aquí, dile, no vaya que nos caiga en la cabeza. ¿Ese limón qué? Yo no come limón. Ahí lo puse. Yo no como limón, ¿por qué le echaste allá? Mira, así, para empezar. Con tu cascarita, algo bien. ¿Yo sabía usar bien la lengua? De machín. No por nada está casado y tiene dos hijos.
Hijo de dónde. Este es bueno, gente. Si gusta la receta de usted, comentarle ahí, te lo manda. Y la cabeza así, mira. La que siempre es bien puntual es la señora que comenta la receta de los tamales, ¿no? ¿Quién? En los comentarios. ¿Quién? ¿Han visto esos comentarios que ponen ahí? No, güey. Bien chile el video y todo, pero les voy a pasar mi receta de tamales. Que le soltaste la varilla con el vecino. ¿No podrá venir a soltarlo ahorita? ¿Oílo? ¿Te va a caer ahorita? Simón. Va a caer. Está trabajando los plebes, pues, para que quedara ahí una vez. No va a quedar encima y yo guardo. Qué rico, la neta, qué rico, güey. Bien sabroso, mira, bien. De la mañana temprano. Está bien, güey. Ya. Yeah. Simón, aquí te espero temprano. Ya. Yeah. Simón, güey. Oye, chino, una pregunta a lo mejor un poco tonta. Uh-huh. Por ejemplo, aquí al mexicano le da mucho iu escuchar mucho el. Así. Y se dice que es de mala educación. Ajá. Cuidado. Allá en China no es de mala educación a sopear así. No, creo porque todos se comen así. Porque los chinos si comen comida así. Como le peto al chef. Porque el sabor chile. El chef, se la rifó, pues. Uh-huh. Sabroso. Si el chef te mira que no le hace, piensa que está malo. Yo creo que salte de ahí. Salí de ahí. Salte y afuera te mete uno verga. A la verga, está bien, bueno. Pero está, falló. El camarón está muy grande. Ocupa más poquito chiquito. Ocupó comprar más kilos. Eso es lo que falló. Además, ahí le vi. Además. ¿Sí? Ay, ¿por qué hiciste tan poquito? Pues compré 3 kilos, me dijo que le sacara y le sacara. Sí. No, un poquito más. Era para haber hecho todos. De todas maneras, lo que quedara se puede freír otra vez en el sartén. Sí, felicitaciones para ti. Ahorita que le haga otra ronda a lo demás, y ya. Bueno, ese que se agüita el chino. Entonces, no. Respeto por chef. Ahorita cachetear cada quien, la verdad. Vale que le chupen si no les cacheteo. Bueno, pues provechito a todos. La recita en casa. ¿Qué te pareció, Yuka? Bueno. Está bien rico, ¿eh? La neta, un sabor impresionante. El chino para cocinar comidas buenas. No come pata de pollo, la verdad. Esa pata, Dios mío, ya la sueño, güey. Si me una pata de pollo, me quería atacar. Mañana me va a quedar patitas de pescado empanizadas. ¿Te imaginas un chino de esos maleantes, güey, así bien saco de onda? Por ejemplo, aquí te zamboten en el agua, ¿no? Para hacerte sacar la verdad. Allá no, allá te hacen comer pata de pollo. Una tortura allá. La tortura. Explíquele cómo está esa situación. La situación aquí es que en China se acostumbra a hacer el. ¿Cómo, para cómo? Decir el. Para decir que está muy buena la comida, pues tienen que chupar el camarón. Si no, el chef se molesta. ¿Esa madre qué es? Si no, el chef en la salida les pega unos putazos. Nosotros comemos camarón y en la cabeza. Es pura cabecita. Mira, ¿qué con esa gente? Sí, está bien buena. ¿Ahora qué? ¿A la tortilla? ¿No? Chico, tienes que hacerle. Si no, te va a enojar el chino, pa. Vamos a aprender algo chino nuevo. ¿Neta? Sí, es que tienes que sorbetear. Es que le comentaba, güey, que. Tienes que chupar. En México, si uno, ¿cómo se dice? Hace sopetear, es así como que, y asco, una mala educación hacer eso en la mesa. Sí, güey, bueno, en México. En México, igual cuando comes sopa, es que se oye mal, pues. Sí. Que se oye mal, pues. A ver, ¿cómo está? Ándale. Y en China, güey. Respetos para el chef. En China eso significa respetos para el chef. Una mala educación. Así es. Si no suena, ¿cómo hacemos? Cachetadón. Una putiza en la salida. ¿Cómo? Se movió mi. Tiene que hacer así, chupa no la cabeza. Se movió la seguridad. ¿Cómo que le, güey? Está comiendo mi seguridad, compre. Pues si tomo no crees que da mucho el ancho. Pero sí, seguro. No porque te pegaron 5 personas, no quiere decir que no te cuidó bien, ¿verdad?
Me peleé con una doña nomás. El que me iba a estar cuidando me dejó solo ir a comer tacos. Se peleó con una señora y le ganó la señora, ¿no? Chúpalo, ya. ¿Qué se pasa conmigo? Ya, su seguridad. La pone, ¿no? A ver, ¿cómo está? La salsa está bien. No, no, yo también lo probé, yo lo probé, compadre. Y no, no, lo confía en mí ahora. Yo lo tengo que hacer la culpa para que le diste WhatsApp, que ella ve. Está asustado, ¿verdad? Épale. Pero le gustó. Sorbetió mucho. Sorbetió de más, esto estuvo bueno. Mira, me puso en los ojos. ¿Qué comiste? ¿Cuánto le das? No mames, güey, qué perra está la salsa chino, güey. La salsa está bien buena. Vete, no, con tortillita. Con tortilla, prueba la salsa con la tortillita. Y échale la salsa. Ay, que te dé chorro. ¿Cómo se dice? ¿Ya? Ya para abrir un asolante ya. ¿Ya tienes uno, no? No, otro más. Ah, otro más. Tiene uno en China. Se va a llamar comida china original. 100%. Menú especial, los jueves, pata de pollo. No, ¿cómo estás, chabón? En salsa. A ver, algo bien. En salsa, receta original. A ver si autónomo, chécale. ¿Por qué están aquí? Oiga, no sé, señora, pero no se enojen. Así es de seguridad. Ahí son las cabezas. Sobre ustedes. Que sepa que tenemos uno, que tenemos cualquier pinche chef. Con estrella Michelin tenemos aquí a la verga. ¿Cuántas estrellas Michelin tienes? ¿Quién? Tú. Cinco estrellas Michelin, no más para que vean. ¿Cómo hiciste? Amigo. No, tú. Sí, no, mi pregunta es que hay muchas veces, carnal, que nos sorprende con comida bien buena. Pero porque siempre quieren sacar con las pinches patas, digo, güey. No, esto vale verga, no nos traído los huevos negros. ¡Ah, oh, es cierto, los huevos negros! ¡No! Ese es un líquido. Ajá. Porque pone así, colón así negro. Pero da cuenta que está como podrido. Yo lo olvido, me seco podrido, güey. La maseca de la tortilla negra. Es como la maseca que hacen de tortilla negra. No tiene nada que ver eso. Eso no es colorante, yuca no manches. No sé quién es de casa mía, mira ese huevo. ¿Quién fue? Yo lo olí, pero no tenía miedo ese día. No lo olí. ¿Lo olí? ¿Cómo está? ¿Huevo de quién son esos? ¿Sangrón? ¿De qué animal son? ¿De qué animal son esos huevos? Huevo mío, pero le inyecta la mío. Todos son chiquillos. Pues próximamente ya sea un leto, mi gente, ya sabe cómo está. Entonces, si gusta ese video, deja su like y comentario. Si quiere la receta, dale mucho like. Sí. Exactito, paso por paso. Así es. Cantidad y todo. Y deja un número ahí, llama 24/7 si quieres le des el receta. A ver qué va a tocar. Neta, güey, te lo juro, güey. Le vas a poner el número de Perú, chino. Le vas a poner el número de Perú ahí para que lo vea. A ver quién toca. Estaría bien. Dale, pues, mire, mira, otro nuevo video. Vámonos.